Mientras está en funcionamiento el equipo audiovisual, tengo un encargo de Carlos Avellán, que creo que podríamos aprovechar este momento para que nos invites a todas y a todos, o que nos invitas. Bueno, buenas tardes a todos, es un placer estar aquí. E efectivamente, queríamos invitarvos a todos vos de tal xeito que cando remate esta xornada aqueles que queiran, que podan vir á estación do ferrocarril, que podan visitar o Verderón e a emblemática 1800. Entonces todos aqueles que queran vir, pois nos achegamos á estación, visitádelo como unha... Sí, como guía, por suposto, non hai problema ningún. Además estará Piñeiro, que tamén será un bo anfitrión. Bueno, entonces, vos, es eso. Sí, presentar, con todos os honores, vou-te presentar. A invitación, pues, moi ben recibida de todas as persoas que lles apeteza, irán, eu desde logo irei. Bueno, Carlos Avellán Ruiz, o suficientemente coñecido en Galicia como para que a mellor non quixera casi falla nin presentalo, pero é tamén coñecido sobradamente no mundo do ferrocarril, non somente no resto do Estado español, tamén en Portugal, e desde logo a súa etapa como director do Museo de Delicias de Madrid é unha etapa que se recorda como de moito traballo, moi fructífera e moi importante. Eu xa o coñecía de antes, como é lógico, eu coñezo a todo o mundo de antes porque son de antes, pero basicamente no caso de Carlos Avellán sempre o coñecín con ese marchamo de home ferroviario, do home do ferrocarril, ademais estudoso, coñecedor nun plano máis alá, digamos, da afición, da querencia, da cuestión case que familiar, sino verdadeiramente con un esforzo importante pola súa parte para poder facer o traballo de conservación e de divulgación que o patrimonio industrial ferroviario precisa. É para min unha gran alegría telo aquí hoxe. Ten un currículum tan longo, Carlos, que non o dou lido. Non o podo dicir todo. Non o podo dicir todo, pero podo vos asegurar que é unha autoridade recoñecida en todo o que ten que ver co mundo do ferrocarril. E neste caso, a xornada de hoxe que queríamos dedicar ao patrimonio, creo que moi especialmente. Así que deixo vos con Carlos Avellán, coa intención de que cada un dos ponentes ou dos oradores interveña aproximadamente 20 minutos e logo poder ter un coloquio que estou segura que vai haber moitas cousas que nos apetezan preguntarlle aos nosos intervintes. Irinos presentando a cada un segundo vayan falando. Hola, moitas gracias, María Xosé, sabes o cariño que nos temos. E para mí é un gran placer estar aquí no Consello da Cultura Galega. Coñecín a xente como Figuera Valverde, como Fraguas, como Carlos Casares, membro da Asociación de Amigos do Ferrocarril de Vigo e moi vinculado á Asociación de Santiago, Suárez, Ramón Villares. Por lo tanto, o Consello da Cultura Galega, como un fillo pródigo, volvo outra vez a esta casa, da cual estou encantado. Moitas gracias, María Xosé, por pensar en nós, por facer esta xornada e, de algún xeito, por encontrarnos todos. Bueno, vamos a empezar con a responsabilidade patrimonial. Eu diría, antes de nada, que a nosa historia é como un alfa, omega, e volvemos ao alfa. É un ferroviario, fillo ferroviario, neto de ferroviario, pero a miña trayectoria desde o mundo da afición desinteresado ao ferrocarril, pois empeza na Asociación Compostelana de Amigos do Ferrocarril, despois estou un período pequeno de tempo como presidente da Federación Galega, e despois, durante 9 anos, estou como presidente da Federación Española. Vou ao Museo do Ferrocarril, estou 7 anos, estou 2 anos na Fundación, e volvo outra vez a Santiago, al Alfa e Omega. Por lo tanto, é unha historia curiosa. Entón, vou falar desde o punto de vista como presidente da Asociación de Amigos do Ferrocarril e como ex director do Museo do Ferrocarril, do cual teño unha enorme experiencia ao longo dos 9 anos que estuve na Fundación, e o cual me deu moitísima experiencia, moitísimo traballo. Tamén é verdad que os 9 anos de presidente da Federación Española me axudou moitísimo a coñecer moitas sensibilidades, o amor de moitísima xente desinteresadamente no mundo do ferrocarril e coñecer moitísima xente moi, moi valiosa. Bueno, pois empezamos, de que imos falar? Pois que celebramos hoxe? E este ano que celebramos? Quenes somos? Que é a Fundación? Que é a Asociación de Santiago? Que é o patrimonio ferroviario? Cal é o nosso papel dentro da sociedade actual? Casos concretos e pragmáticos dentro de nosas responsabilidades es que tivemos e perspectiva xeral do patrimonio ferroviario en Galicia, colectivos implicados.
Bueno, pues o primeiro, que celebramos? Pois pues a inauguración do treito de un tal 8 de setembro de 1958, nada máis e nada menos que se inaugurou o treito o Carballiño Santiago, precisamente con a locomotora serie 1800, e supuso un gran hito importante, porque algún xeito comunicou concretamente Santiago con a Meseta e con Madrid, e supuso un aforro de 242 kilómetros, por lo tanto, foi unha auténtica revolución. E, por lo tanto, tamén concluiu o treito importante, a línea de Zamora a La Coruña. Por outra parte, é tamén importante que esos 148 anos que se comenta aquí, de Curros Enrique, todos nos que lembramos da Nosa Señora de Ferro, esa gran poema de Curros Enrique, vendo o progreso que supón ese novo medio de transporte como é o ferrocarril. El siguiente tema, pues este año contamos de que pues, a final de año quede concluido prácticamente, salvo Tabadela Ourense, prácticamente o treito de alta velocidad con Madrid. Por lo tanto, por fin, es un hito importante de que por fin realmente vamos a estar conectados no solamente con Madrid, sino con todo esto de territorio español. E, por outra parte, pois, un encontro entre colegas. Eu penso que é moi importante deste traballo que estamos a facer, que facemos como hormiguiñas, que estamos aquí, cada uno seu, que nos tenemos moito cariño e moito respeto, pois este punto de encontro, de vernos despois, además de un período de pandemia, pois é moi gratificante. E ver a mí aquí amigos e compañeiros e xente que eu quero moito, pois a mí, gracias a Consello da Cultura Galega e a Mara Xosé, pois nos permite realmente reencontrarnos de novo. Ben, para aqueles que queran tamén mirar en un seu momento, entre todas as asociacións de amigos de Ferrocarril de Zamora, fixemos unha exposición itinerante sobre ese 50 aniversario entre Zamora e Coruña. Foron 26 panéis, que despois aumentaron a 28. Aquí hai algúns deles, pero non quero estenderme, simplemente que aqueles que os queran, incluso ahora mismo está en Zamora, pois en algún momento, se algunha asociación, algún colectivo, o Consello quere expoñelos ou ben isto, pois, telos en documental, pois estará a súa disposición. A seguinte cuestión é falar un pouco de Santiago, ¿no? Estamos en Santiago e vemos, como decía Eduardo Pondal, os tempos son chegados. De algún xeito vemos esa estación arriba de Santiago, sin marquesina, ou de inauguración, unha estación ruda de militarización, todo en gris. Despois temos esa estación cando se inaugura o treito entre Santiago e Coruña, e vemos este proxecto de alta velocidade, que por fin sabemos que a alta velocidade vai a chegar, e por lo tanto, todo que ese cambio radical que hubo no ferrocarril desde o punto de vista de vapor al AVE, pois realmente é o que digo aquí, ¿no? Lo que é a estación con fondo do Monte do Gozo, ou a Ciudad de Cultura, o que cambiou pois, desde os anos 43 que se inaugurou a Coruña Santiago, despois 58 con Ourense, ao que vemos agora en estos proxectos fabulosos. Bueno, que é a Fundación dos Ferrocarriles Españoles? Eu penso que a maioría xa o sabedes, non? Pois a Fundación se creou en 1985, na sede do Palacio, sede principal do Palacio de Fernán Núñez en Madrid. Bueno, de alguna maneira, o que persigue, que podes ver, es una empresa del sector, está integrado, padroado por una empresa del sector público, Renfe, pues Adif, Metro, las compañías Escotren, en fin, todas estas compañías ferroviarias y otras compañías como Cetren, en fin, una serie de empresas ligadas al mundo ferroviario que de algún xeito en ese padroado pues están a trabajar de este trabajo a lo largo de muchas de las facetas que están a hacer. Entre esas que quiero destacar son dos museos punteiros, que es o Museo de Vilanova y Geltrú, que por cierto fixeron un importante investimento desde el punto de vista con ese 1,5% cultural que estuvimos a trabajar durante todo este tiempo. Y por otra parte pues está o Museo de Ferrocarril de Madrid Delicias, del cual María José foi pionera porque foi muller e directora, igual que a nosa amiga e querida amiga Pilar García, pois de algún xeito, pois bueno, esa transformación e ese paralelismo entre a creación da Asociación de Santiago e a creación da Fundación que prácticamente está na mesma data.
El tema do Museo do Ferrocarril, pois, decirvos, pois, pois bueno, casi o mundo, todos os sabedes, que foi constituída ao longo dunha estación. Esta estación de 1880, se inaugurou o 30 de marzo de 1880, aí podes ver a rotonda, podes ver esa marquesina, esas de vías, e a importancia que tiña. Por unha parte, a Compañía del Norte tenía a estación de Príncipe Pío, a Compañía MZA tenía en Oeste, e esta foi a grande estación, porque anteriormente era embarcadeiros, hasta que se inaugurou despois en Príncipe Pío e Norte, que coñecemos agora. A primeira gran estación era esta de Madrid Delicias, que principalmente, bueno, despois de varias vicisitudes, pues foi MCP, Madrid, Cáceres, Portugal, e foi unha relación moi importante, porque as que os barcos se chegaban a Lisboa, de Lisboa vían a Madrid, de Madrid embarcaban hasta Francia e de Francia a París, e realmente tuvo esa importancia neses anos iniciais. E, por outra parte, temos aquí a fachada con a Cuco, esa locomotora que arrasamos. Bueno, e por outra parte, temos a Asociación de Amigos do Ferrocarril, unha asociación modestiña, con os socios moi vinculados ao mundo de tren, moi de seu traballo, e foi quen sempre supo moi claro que nunca estaba para facer trenes históricos en funcionamento, pero tiña claro que debía de ter un local social e elementos ferroviarios. Está por un lado o Verderón, que foi de un coche de viaxeiros de 1930, de MZA. Nos últimos anos estuvo vinculado a Galicia porque foi o coche vivenda de la Brigada de Forestales, hasta que desapareceu e quedou a súa sorte en Santiago, e fomos de compralo e a propiedade, e a través de axudas, principalmente do Concello de Santiago, casualmente, pois se fixo esa remodelación exterior e interior. É verdade que veredes que exteriormente está bastante que desexar, pero non vamos a desfallecer, e seguro que en pouco tempo vamos a ter axuda suficiente para restaurarlo como se corresponde un coche histórico. E, por outra parte, tenemos a da 1800, que é propiedade da Fundación dos Ferrocarriles Españoles, foi cedida no 2001 á Asociación de Santiago, e, de algún xeito, pois, é un caso emblemático, a locomotora veu de Monforte de Lemos, estuvo a piques de pasar por o soplete, e, felizmente, pois, foi restaurada, se trouxo primeiro a Vedra, despois a Santiago, e é un caso curioso porque só se conservan as dúas cabinas de conducción, esa deu de Monforte, totalmente baleira. Por certo, se montou aí unha maqueta de trenes de 6 metros por 1,60, que a podedes ver. Bueno, isto fixen en castelán porque pensaba que todos os convites eran Pilar García, Javier e tal, pero como veredes non teño problema co idioma e non hai problema ningún. Estou improvisando porque, gracias a Deus, o galego defendo perfectamente. Bueno, seguimos logo. Bueno, que é eso do patrimonio industrial, ferroviario, todos estes temas? Pois, bueno, todos sabemos, un conxunto de bienes muebles, inmuebles, sistemas de sustentabilidades e tal. Bueno, todos sabemos o que nos di pues un pouco la literatura. Pero o que aquí sí quero resaltar é que el valor arquitectónico, el valor sociocultural e el valor histórico que temos que concienciarnos todos. Eso é moi importante. E, por outra parte, a catalogación de esos bienes inmuebles. Bienes inmuebles, bienes muebles, patrimonio documental e patrimonio inmaterial. Quizá quisiera facer hincapé con patrimonio inmaterial, porque patrimonio inmaterial son oficios que se foron perdendo, testimonios da xente de como vivía, non solamente os ferroviarios, sino os familiares, os traballadores, e esos documentos se están perdendo. É moi importante acadar esos testimonios para poder telos de cara ás generaciones futuras, porque me parece imposible, e gracias, por exemplo, ao documental este de Carrileiros, Túnel do Tempo, pois podemos ver precisamente estes documentos, igual que no seu día fixemos co Concello de Lalín un libriño moi importante a través de unha asociación cultural para recoller os testimonios desos traballadores desos túneles que había entre a Belenda e o túnel dos Cadrís, ou non me acordo como se chama agora. Bueno, perfecto. Bien, logo establece unhas características de patrimonio industrial, todas as grandes dificultades que todos podemos saber, o grande número de elementos a conservar, os elementos sujetos a continuas transformación, a obsolescencia funcional, que implica ausencia de rentabilidade económica, en moitos casos se ubican en aspectos urbanos e situaciones privilexiadas, etcétera, que todos coñecemos. Pero quizá, polo que me afectou a min, de alguna maneira, foi os cambios políticos que non permiten a continuidade en as acciones e proxectos emprendedores en marcha.
Una de las cosas que me tuve que atopar al Ino Museo de Ferrocarril es que durante mi mandato hubo 4 xerentes. 4 xerentes, excelentes persoas, pero cada un tiña unha sensibilidade. E nos que tiñamos claro, de algún xeito, como tiñamos que facer os traballos, tiñamos que, cada vez que había un cambio, de algún xeito, loitar precisamente para que esos proxectos que estaban en marcha non quedaran en baldío e que pudéramos continuar independentemente de que os distintos responsables pues, marcaban a pauta, porque de alguna manera eran os jefes. Pero eso, de algún xeito, me marcou moito a la hora de poder facer, entre outras cousas, porque despois podemos falar. Bueno, unha das cousas que ten a Fundación que é moi importante e que siga a funcionar, e xa estaba funcionando cando era presidente da Federación Española de Asociaciones de Amigos do Ferrocarril, que, por certo, estuve 9 anos tamén, pois foi a Comisión de Posta en Valor. E que consiste este? Pois eran representantes da Federación Española de Amigos do Ferrocarril, de Renfe, de Adif, das empresas, donde recibíamos todas as peticións desos vehículos ferroviarios que eran pertenecientes a edificios ou que fora de Adif ou de Renfe e demais, e de algún xeito, unha vez ao mes, nos reuníamos e tratábamos de canalizar todas estas peticións, que eran moitísimas peticións. E ás veces eran peticións complicadas, porque querían poñer locomotoras en vapor en rotonda, e nos estábamos precisamente para que as locomotoras de vapor se pudieran preservar para logo en su día funcionar. Entón, era unha loita importante, pero de algún xeito era un lugar de encontro, un lugar de donde resolvíamos e facíamos unhas actas, e foi importante con as dificultades que hai, que foron moitísimas, non cabe duda. Despois está o valor turístico do patrimonio ferroviario. Entón, é importante, ¿no?, de darlle valor a esos proxectos, porque estamos convencidos de que non só está nesta locura interna de nós que temos ese amor ao ferrocarril, vamos, de unha maneira desinteresada, sino que estamos convencidos de que isto ten un valor, e ese valor temos que mostrarlle á sociedade de tal xeito que permita o disfrute e o gozo desas accións, ¿no?, que eso é importante, a pesar de las dificultades que seguro que atopamos que son moitas. Bueno, e agora que pasa? Intentamos superar as adversidades, sen que podamos, intentamos loitar para conseguir os objetivos emprendedores ferroviarios, e veña, vamos a poñernos en marcha. Buscar un buen equipo, ser emprendedor e entusiasta, traballo, dedicación e vocación. Pero, ollo, eso non é suficiente. É necesario cartos. Sin cartos non se fai nada. Podes ter moitas ideas, moitos proxectos, ser el máis listo do mundo, pero sin cartos e ter un proxecto, un plan director, por suposto, entendo que todo ten que ter o seu sentidinho, non? Si non hai cartos, si non hai inversión, ou non tratas de atopar esas fontes de ingresos, pois te atopas realmente en unha situación depresiva, unha situación que queres facer e non podes, é como se estás aí pisando un chicle e que queres arrancar e que non podes. E por iso é importante desde o primeiro momento, pois que nos atopamos, cando eu cheguei no 2012, nos atopamos con moitas dificultades económicas, con moitas situaciones realmente de falta de cartos que ni siquiera podíamos pagar o personal e, por lo tanto, era moi complicado. Bueno, pois que facemos? Pois vamos poñernos manos a la obra e, como, bueno, neste caso vou adiantarme un poquinho porque quero separar o que é a asociación da Fundación. Aquí falaremos un pouco con respecto de antes da Fundación o que se fixo a través da asociación. Aquí podedes ver como veo a locomotora totalmente baleira a Santiago de Compostela, como estaba no interior, como vedes estaba todo baleira, e a través de axuda da Xunta de Galicia conseguimos recuperar e rehabilitar totalmente la locomotora. Como vedes, se fixo un tratamento íntegro moi importante e a vedes como saliu a locomotora, que por certo ese día foi algo emblemático porque estuvo o presidente Fraga, estuvo o alcalde actual, non veo o presidente da Diputación porque estaba Salvador Morera, estaba en Bos Aires, pero foi importante porque veo o tren de Muferga e fomos quen de traer 500 rapaces de Fisterra, de moitos sitios que na vida viran un tren, e foi importante como ali mismo, cando se inaugurou esta locomotora, pois se puderon facer percorridos e además había unha locomotora de vapor, unha diésel, unha eléctrica e unhos coches e realmente foi un día espectacular. A parte que o Ministerio de Fomento, con moito traballo, nos montou unha carpa, nos mostrou os traxectos que estaban en obras ou a piques de empezar entre Santiago e a Coruña e, por lo tanto, foi un día festivo importante. E, por outra parte, temos o Verderón, aí o vedes polo interior,
No interior ves la maqueta que podéis ver esta tarde y o cómo está actualmente Obrerón. Por lo tanto, muchas veces es cuestión de poñerse, non é de medios, na Asociación de Santiago é unha asociación moi modestiña e vai facendo o que pode, pero bueno, aí a veces os resultados e é evidente que hai que seguir traballando. E logo, podemos ver algúns de los vehículos históricos que se restauraron no museo. A mí me picou un poquinho o gusanillo porque acabo de presubilarme e hubo unha polémica aquí con el tema del Verderón e la locomotora, e dixo, será curioso, porque claro, chegou a escribirnos o Ministerio, a Diznos ha rescindido o contrato a partir de finales de decembro, e cartas de propio da xerencia da Fundación, e dixo, será posible, eu que fui un impulsor, traballador por o patrimonio ferroviario a nivel de toda España, parece pues, mentira que ahora que me estou presubilando me veña a mí este borrón como dicindo que non no somos quen de poder arranxar o Verderón. É verdade que os 9 anos que estuven en Madrid, pues, de alguna manera, dificultou o mantenimento de un vehículo de dos anos 30 que necesita moitos mimos e moitos cuidados, porque isto era a través das sudas, do Concello, da Diputación, que había que pedir, que hai que justificarlas moi rigurosamente, e se necesita unha dedicación moi, moi exclusiva para que non haxa ningún problema económico. Bueno, pues aquí podedes ver a cantidad de vehículos de tal del cual he participado directamente dos que me lembro ahora, de algún xeito, que eu personalmente me involucré, xa non falo da Comisión de Posta en Valor ni nada de eso, sino vehículos que de alguma maneira chegaron a miñas mans e fun quen de meterme directamente na súa trayectoria para que chegaran a bo porto e se poderan facerse unha realidad. Aquí vedes, por exemplo, o Talbo 2, que se fixo a climatización que tiña, foi o primer tren climatizado de España, se fixo unha reparación estupenda, se arranxou pues, a tapicería, en fin, todo isto. La Cuco, é unha locomotora Memé de 301, que sempre quisen facer como de algún xeito todos os museos que se preciaban de ter un tren. Eu quise sempre facer o tren do planetario. Entón, esta locomotora trouxena de Valladolid, restaurámola para poñer o tren do planetario para ir dende o museo ao planetario, e había un museo de metro moi interesante, e despois de tala, pues, decidiu que esa locomotora tiña que ir a Vilanova. E, bueno, pues, a Vilanova, e a cambio pidin outra, como este Tractor 303 que veu de Miranda de Ebro. Ben, aquí seguimos con outros elementos históricos que podedes ver desde o punto de vista, por exemplo, quero resaltar o ónibus, son os convenios que fixemos con a Asociación de Restauración da Escola de Restauración de Madrid, que viñan todo o mes de xulio, eran rapazas principalmente, e fixeron un traballo exhaustivo de reparación da dilixencia do ano 1800, non sei cuánto, moi xoven, 1860 e tantos. Ben, logo, é importante non solamente a recuperación e a reparación destes vehículos históricos, sino a recuperación dos arquivos. Moitos dos arquivos que estaban por aí sempre pendiente, hai que facer, hai que facer, hai que facer, dixemos, non, hai que facer, hai que facelo. Entón, entre os arquivos máis importantes, pois está a colección particular de Felipe Aranda, que tuvemos que ir ali á zona de Castejón, á zona de La Rioja, a recoller este legado deste falecido Felipe Aranda. Tiña máis de 4.000 ou 5.000 fotografías de todo o mundo, porque, además, tiña intercambios entre 7 ou 8 amigos de distintos países e tiñamos un fondo estupendo. A colección do completa de Talgo, todos os arquivos do Xire, isto foi importante, porque non tiñamos cartos e aí me puse a funda e fomos ali e tiñades que ver nas caracolas vindo como se fora un bicho raro, ¿no? Como eu carrexaba como calquera dos empregados que tiñamos ali para poder traer 240.000 fotografías, todas del Gire, de los anos 70, 80, 90. Gires es el Gabinete de Información de Relaciones Externas, que estaba en un baixo, con humedades, en unha situación entre Renfe e Adif, Adif e Renfe, e al final o problema era económico, nada. Aquí problema económico, nada. Unha furgoneta, empleados, contratamos unha persoa, nos pusemos aí manos á obra e conseguimos que viñeran a Fundación. Logo está a importancia o arquivo de Vía Libre tamén, que é importante que estaba aí un pouco
espallado en un sitio y otro. Y también quiero resaltar el archivo de Ángel Maestro, gran biblioteca que nos facilitó muchísimo material, la de Octavio Sánchez, y espectacular, fue el primer maquinista de o Tenda Fresa, un rapaz increíble que morreu de un accidente automovilístico, y toda a colección de Fernando Sanz y de Justo Arenillas. Seguro que hay más, y sobre todo nos chegaban muchísimas maquetas y tal. Entre ellas, además, quiero destacar a maqueta do sesquicentenario, que estaba en 6 contenedores de 40 pies. Así de 6 contenedores, y decidimos sacarla de allí después de casi 20 y tantos años, levalas a un sitio que parecía imposible, pero los ferroviarios no tenemos nada imposible, y ahí está, la maqueta do milenio, que nada más y nada que menos que ocupa 213 metros cuadrados, que allí está. Y luego, pues bueno, la maqueta de San Claudio, de otro San Claudio, que es una maqueta espectacular que está en el museo. Bueno, aquí vedes algunas reparaciones, entre ellas quiero destacar el famoso 289-15, porque en un momento dado decidimos, cuando llegamos en 2012 y 2013, tuvimos locomotora de vapor, pero realmente salía carísimo, estábamos en una situación económica deplorable, en un tiñamos tal. Y luego Renfe y Adif nos ponían muchos inconvenientes, por ejemplo, los maquinistas de mañana no podían ir por la tarde, teníamos que tener una locomotora de apoyo, por lo tanto había que tener más personal, a la locomotora de vapor tenía que ir un maquinista, un fogonero, un maquinista de Renfe, realmente era un sangrado completamente. Entonces decidimos restaurar esta locomotora, que teníamos problemas, al final llegamos a un acuerdo, nos botaron una bronca inmensa, porque habían desmantelado para hacer la R y quedó a medio hacer porque no había cartos para arrasarla. Y bueno, allí nos pusimos con una vela de rodillas, por favor, danos unas facilidades, y pagamos seis meses, cada 6 meses, y conseguimos recuperarla y está en perfecto estado de marcha. Este furgón de correos fue curioso porque un día le veí o presidente de Correos, que iba a Marbella de vacaciones, tal rollo lle metí, porque estaba esperando a muller que se iba de vacaciones a Marbella, que lle metí un rollo tan grande que me aportó 19.000 euros para reparar este furgón de correos de finales do século XIX. Ben, entonces aquí chega o momento, bueno, ¿de dónde sacamos estos cartos? ¿Cómo facemos? Vamos a petar ahí a un ministerio y nos din que volva usted mañana. Vamos a Serencia y dice, ¿qué quieres, cobrar ti o reparar una locomotora? Y entonces, bueno, pues aquí hay que buscarse la vida. Los ferroviarios siempre nos buscamos la vida. Y dicemos, pues bueno, no queda otra. Tenemos un espacio maravilloso. Está en Madrid, no pleno centro de Madrid, no triángulo de donde está el Reina Sofía, el Museo del Prado, en fin, todo mejor, todo mejor. Y tenemos una potencialidad enorme, porque tenemos un metro al lado, tenemos las cercanías al lado, tenemos... Bueno, y entonces dicemos, pues aquí hay que hacer algo. Y entonces fue cuando empezamos a hacer, primero, mercadillos ferroviarios y, segundo, el mercado de motores. El mercado de motores fue algo espectacular. Puedo decir que llegamos a ingresar más de 2 millones de euros. 2 millones. Yo estuve en las 56 ediciones. Fue algo muy trabajado porque estábamos trabajando de lunes a viernes y llegado viernes te quitabas la carruata y tenías que estar viernes, sábado y domingo porque era un peligro. Alguna vez llegaron a llegar casi 49.000 personas. Tengo fotos de cola que llegaba hasta más allá de la estación de cercanías. Fue un éxito sin precedentes. Pero eso nos permitió acadar unos ingresos espectaculares. Se los pagaban por la luz, por agua, por la seguridad, por los contenedores, por todo. Y también nos pagaban por tal defecto. O sea, os digo, más de 2 millones de personas, de cartos, aparte os indirectos. ¿Por qué? Porque mucha gente que conocía a un museo de ferrocarril dijo, ay, pues yo quiero hacer una película, ay, pues yo quiero hacer un spot publicitario. Entonces hubo un valor engadido espectacular. Y eso nos permitió poder hacer todos estos proyectos que estábamos hablando antes. Muchas veces dije, oye, está muy bien, está palmadita, digo, bueno, vuelvo hasta mañana. Pero en cambio, te sacrificas, haces unos ingresos, que esos ingresos repercuten no solamente a un museo, sino a fundación y demás, pues eso nos permite poder hacer. ¿Qué hicimos también? Poner en marcha los trenes, cuando se podía, porque luego es otro, después del lío de hacer los planes de mantenimiento, que no os quiero ni contar, o trabajo que supuso eso para nada, de algún seito, pues realmente esos planes de mantenimiento supuso una pérdida de esfuerzo impresionante de poder asustar a normativa correspondiente de Renfe para que esos vehículos históricos, tanto el tren de la Fresa como los coches 12.000, el Prestige y demás, pudieran circular, incluida la locomotora.
y eso foi un traballo espectacular. Pero bueno, empezamos a facer el canfranero, o tren de la fresa para vías starter, el canfranero ese al tres prestige para todo tipo de eventos comerciales, incluso no mismo tren facíamos algunha CEA dentro do propio tren. Eso realmente é moi importante. Teño un vídeo aí, si queredes coñecer, me dá tempo? No. 5 minutos. 5 minutos. Sí. O no coloquio. Más que nada es que mirades en qué supuso este evento do mercado de motores que chegou de un xeito internacional. Y fixeron un vídeo moi cortiño, pero algún xeito resalta o espírito de cultura. Toda a xente que iba era xente moi educada, tiñamos moito medo que nos puderan romper cousas, que nos puderan, de alguna manera, faltar el respeto a estos vehículos y a estas... Today, I'm at the Museo del Ferrocarril, located in the most beautiful 19th century train station. The museum is the perfect stage for a great new vintage and design market. This is one of Madrid's best-kept secrets, the monthly Mercado de Motores at the Railway Museum. The market is fast becoming a must among Madrid's young and trendy. Vintage clothes. Vintage furniture. Mid-century design. Takeaway mia made by hand. There's plenty to choose from. Mosaic tiles. With a toys and modern kitchen. Ceramics. Paper mache animals. Everywhere you look, it's like a stage set. These from all around the world. Bow ties. Bow ties. Fun and colorful clothes and jewelry. Carbon animals. There's a surprise around every corner. Animated leather shoes. Muebles coloristas. Bonitas acuarelas. Lots of crazy stuff. And here's a place selling curious cookies. And this doggy's cute enough to eat. And what's more glamorous than the golden age of train travel? Kids have a great time riding on the miniature steam train. And of course, there are plenty of places to eat, drink, and mingle. Check out the regional food stalls. Quesos. Jamones. The market is one big party. Amor a primera vista. Muchísimas gracias. Madrid's Mercado de Motores has something for everyone. You never know what you might find. Bueno, pues muy bien. También nos supuso un gran reto. ¿Puedes pasarme la diapositiva, por favor? Supuso un más reto porque esto nos obligó a hacer más cosas. ¿Qué nos obligó a hacer? Hacer un plan de autoprotección. Que tuvimos que... Fue aprobado a través de la 8ª edición. O sea, tuvimos que estar 2 años para poder hacer un plan de autoprotección de seguridad de todo o museo para poder hacer esta actividad. Esto se fixo en varios concursos públicos. O sea, podía presentarse en cualquier empresa. No fue a dedo por no, ninguén de nos, ¿no? Y luego nos permitió hacer esos pasos de intermedios de andén a andén, puertas de seguridad, a iluminación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fue un reto espectacular del cual me siento realmente orgulloso. ¿Qué hicimos también? Pues curso de maquinistas. Hay que sacar cartos donde sea. Pues veña, falamos con CETREN, habilitamos su salón de actos y pusimos un cortinón en hacer cursos de maquinista pagándonos. O cual nos supuso... Pues a base de entusiasmo, de trabajo, decir, no tenemos carto, pues vamos a poderlo hacer. Y también es importante la vinculación de todas las asociaciones. Después haré un agradecimiento para todos. Bueno, aquí tengo esta foto que está en la parte de abajo, en la parte derecha, porque en ese entusiasmo nos tuvieron que ir a buscar los bomberos. Fue espectacular porque llegó, teníamos 45 focos y nos llegó el primer foco de foco LED, de 600 vatios que consumía cada foco, de pronto nos viña un foco LED de 125 vatios, iluminando doble.
El lembrome que fun con un operario que acababa o turno, dice, oye, súbeme arriba que vamos a mirar o tema das pombas, das palomas e tal, e de prazo vamos a sustituir porque acaba de chegar un mensaxeiro con a primeiro foco, ¿no? O caso é que quitamos o foco, que era de bronce, pusemos o de LED, e por sobrepeso nos enteramos o día seguinte, a pesar de chamar e non sei que, tuvimos que chamar os bombeiros, imaginadevos que veo 4 coches da Policía Nacional, 2 da local, a ambulancia, non sei que, foi algo espectacular, e aí está o coche de bombeiros que despois de 4 horas, arriba de 27 metros, pois me tiraron a recoller. Por lo tanto, desde o punto de vista de involucrarse en todo, hasta o que faga falta. E iso, por certo, é unha foto espectacular, non? Bueno, aquí vemos que o tenda fresa era un tema moi atractivo, pero de algún xeito o coste era desorbitado e non nos permitía facer outra cousa que non fora tenda fresa. Entón decidimos utilizar a imaginación e reducir do tren de vapor pois, a unha locomotora 333 que tuvimos que repintala para salir un pequeño dese agobio económico que nos atopábamos. Por outra parte, están as exposicións e todas as actividades que facemos. E aquí hai unha cousa importante e é, de alguna maneira, que non todos son alegrías. Tamén tuvemos moitas tristuras, non? Aquí podedes ver tanto a 1800, que tamén foi grafitada esta de Santiago, incluso antes de inaugurarse, un dos problemas que tivemos era o tema dos grafiteros. Afortunadamente, ao día seguinte estaba limpo, pero o disgusto tiñamos ali. Entón, hai xente que se dedica a ese patrimonio, a destruílo, e realmente, pues, la verdade, nos deu máis de un disgusto. Bueno, e por outra parte, que é o que temos en Galicia? Pois temos a Fundación dos Ferrocarriles de Galicia, que Luis nos falará de Muferga e Monforte de Lemos, temos o Museo Ferrocarrilero de Joan Trulot, o Museo de Carril de Vila García, Centro de Interpretación Ferroviaria dos Peares, a colección de Tenes Fernández Pacheco, e todas as asociaciones de amigos do ferrocarril, dos cuales teño un gran cariño, un gran respeto, especialmente moitas se formaron cando celebramos aquí o 125 aniversario da chegada do tren a Galicia a través do tren de León, de Durruti, e fuimos un viaxes espectaculares. Logo está o tema das vías verdes, para aqueles que queran este tipo de tal, pois as que se atopan de Salnés, de Ordes, Garga, en fin, as de Vigo e todas esas cosas. Logo, que tenemos? Recomendo utilizar la web de Turrail, la de Renfe por los trenes turísticos. El tema de la rehabilitación que se ha falado aquí, de Inorde, el tema de Santa Cruz de Arrabaldo como Museo Trasegalego Automóvil, de los Peares, Baños de Molga como Museo de Moncho Borrajo y Albergue, son experiencias muy importantes. El tema de los trenes turísticos de Muferga o de Renfe Consultar y otros proyectos como la estación de Vedra, la restauración de ese coche del automotor 593, la estación de Padrón que está acogida por el Concello de Padrón para ponerla en marcha y estación de tal. Aquí teño dos elementos importantes do que nós temos que defender, que é, por exemplo, falaba esta mañan con María Xosé Porteiro, a estación de Vigo, que despois de estar moitos anos ali pedra a pedra en Redondela, parece que se quere aproveitar como fachada da estación actual, o cual me parece unha loable acción, e por outro caso, por poñer dous exemplos, e por outro caso, el caso de o viaducto de aquí, pois pues, é importante que manteñamos como podemos manter cualquier vestigio interesante. Bueno, eu quero decir que isto un solo non o fai nin de coña. Se non contas con axuda, con o cariño, con o entusiasmo desa xente que está ao teu alrededor, é imposible facer absolutamente nada. Eu me precio de quererlas todos moitísimos, el CEATE, la Confederación Española de Aula de Tercera Edad, os voluntarios do Museo de Donde la Fresa, a Federación Española de Asociacións, Asociación de Madrid, AREMAF, CIMAF, INTERFER, Asociación de Amigos del Ferrocarril Platanito, un coro que temos no Museo do Ferrocarril, e en xeral todos os empleados que han demostrado unha dedicación e unha gran vocación. Por lo tanto, estoy enormemente agradecido, e sobre todo aos socios de ACAF e ACEA. E todas aquelas persoas que han confiado en mí de algún xeito, pues durante todos esos anos en todas as responsabilidades que tuve a ben de estar, ¿no? E nada máis, quero ser breve, me gustan máis os debates, me gustou esta fotografía, porque además estamos en lo de Santiago, en lo Compostelán, pues me pareció unha foto moi apropiado, e isto todo, amigos, a seguir traballando polo patrimonio ferroviario. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Perdona que te insististe. No, 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 no. Temos que escoitar tamén
a Luis Blanco y a Javier Fernández, y ainda despois espero poder proxectar, podamos proxectar o vídeo da Fundación Curros Enríquez. Moitísimas gracias pola túa intervención. A ver se temos tempo para un pequeno coloquio despois. Eu teño alguna pregunta que facerche, e se non, fago xa en privado. Luis Blanco, benvido, moitas gracias por acudir a nosa convocatoria como secretario do Patronato da Fundación dos Ferrocarrís de Galicia. Para min ti eres o director do Muferga, no teu currículum o que figura é isto, e eu son respectuosa coa información que nos das. Ele é xornalista, toda a xente que traballamos en comunicación en Galicia coñecemos a Luis e en algún momento compartimos traxectoria, e ten a sorte, ten o destino maravilloso de estar no que será, eu creo que vai chegar a ser en algún momento un museo de verdade de referencia en Europa. Está no que fora o no ferroviario de Monforte de Lemos, nos antigos talleres de tracción e o depósito de locomotoras. Ten unha das rotondas máis espectaculares, eu sei que de Europa, non, Luis? Está considerada, sí, como unha das... Está incluído no catálogo da Unión Europea, da Unión Europea como elemento destacado do patrimonio industrial ferroviario a preservarse. Efectivamente, seguramente logo nos contarás isto, somente para presentarche e congratularnos de que esteas con nós, porque hai todo un futuro, espero, para o patrimonio ferroviario desde esta perspectiva de conservación e de promoción que un museo lle pode dar. Eu creo que é unha asignatura pendiente hasta que poidamos verdadeiramente decir, verdad, que sí. Este museo está consolidado, aínda hai un camiño por facer, pero creo que será un soño cumplido si todo así o permite. Evidentemente, durante a pandemia sei que a ti vexedes que suprimir actividade e que agora parece que se relanza ou que sae con forza de novo este proxecto. Agradezo, insisto, a vosa presencia aquí, e despois de falar eu moito máis tempo do que debera, pido vos que paredes, por favor, 20 minutos, para logo poder ter un coloquio, 20, 25 minutos, sabendo que Carlos Avellán non nos fixo caso. Gracias, Carlos, igual. Gracias. Yo os aseguro que voy a ser moi, moi breve. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación a María José Porteiro, también a Carlos Avellán, a Javier Fernández y desde luego a Juanjo Alaizola, del que aprendemos todos mucho, ¿no? Entonces, ¿qué me diferencia a mí sobre los demás intervinientes, ¿no? Tenemos un ferroviario con una larga trayectoria y experiencia. Tenemos un historiador en el País Vasco que sabe mucho de ferrocarril, y tenemos también a Javier Fernández, que es el director del Museo de Ferrocarril, no de Asturias, sino de Gijón. Bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el Museo del Ferrocarril de Galicia, Muferga, pues todo su material, todos sus fondos provienen de Renfe, y los administra la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Sin embargo, tanto Gijón como el Museo Vasco tienen sus propios elementos que pertenecen, en el caso del País Vasco, a su propio patrimonio ferroviario de Euskotren, ¿no? Quiero decir con esto que se libran de las pequeñas diferencias y discusiones que tenemos que dilucidar con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Oyendo a Carlos Avellán, pues hace muy bien vender lo que vendió, pero visto desde Galicia hay una distancia enorme de cómo es y cómo debería de ser, ¿no? Yo no quería entrar en esto, pero veo el desparrame de tanta cosa que tiene la Fundación que, bueno, en principio, en teoría, debería de estar para apoyar
a todos aquellos asociaciones y colectivos que dependen del material ferroviario de ancho o Renfe, ¿no? La fundación, o sea, el material es público, o sea, de todos los españoles. La fundación los administra. Y bueno, nosotros tuvimos rifirrafis continuamente. Y después de la época de Rafael Ruiz Sanchirrián, pues la cosa se puso peor. Se puso tan peor hasta que llegó María José Porteiro a la dirección del museo y también Jaime Barrero Gil, que era el director gerente, ¿no? Porque tienen este tocho que dicen plan de identificación, protección y puesta en valor del patrimonio histórico-cultural ferroviario. Y dentro dice, tú nos firmas esto y te comprometes a que en 15 años, si te lo reclamamos, lo tienes que depositar en Madrid, ¿no? Y yo en aquel momento al responsable de la fundación le dije, yo no es posible que yo pueda firmar eso, no es posible, porque la propia Xunta me dice que para dar dinero para restaurar ese material, pues tienen que ser 50 años o una cesión definitiva. Bueno, pues se pusieron de muy malas formas, ¿no? Bueno, no, Porteiro, que tú sabes bien de esto, si digo algo inconveniente, me rectificas, ¿no? Me rectificas porque, bueno, pasan años y tal. Pero bueno, la situación es que yo no le podía firmar eso, ¿no? Entonces, María José me llama y me dice, Luis, ¿por qué no firmas esto? Y le digo yo, tú fuiste una responsable del gobierno de Galicia y hay esta norma y yo si firmo eso, pues estoy firmando algo que no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que estaba escuchando por el otro lado Jaime Barreiro y dijo, Luis, firma y rectifica lo que tú creas conveniente que tienes que rectificar y el documento eso se va adelante, ¿no? Y así se hizo. Es la única forma que nosotros podamos preservar donde hemos gastado esfuerzo y dinero para que se quede en Galicia. Entonces, a partir de ahí, cruz en el Museo de Galicia y entonces el imperio que es Madrid, dijo, tú solo eres una colonia. Eres una colonia y vas a tener lo que nosotros deseamos que tengamos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, que transcurren los años, pues todas las comunidades que tienen interés por el patrimonio ferroviario, pues ponen un inventario en el material. Oye, es que es imposible sacar, sobre todo el material histórico de valor, que son las locomotoras de vapor. Juanjo, dime tú, ¿quién puede sacar una locomotora de Cataluña, que las tienen allí, a la intemperie, oxidándose, y no dejan que los demás, que tenemos posibilidades, no de todas, para que podamos restaurar alguna de esas piezas, ¿no? A mí se me cae el alma al suelo, de verdad. Yo es que no entiendo esto, no lo entiendo para... Entonces, tu obligación, me parece bien que has expuesto y alabado todo lo que hiciste porque tú estabas en el museo. La guerra no es con el Museo del Ferrocarril, la guerra es con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Bueno, entonces, yo hablé con el consejero de Cultura, digo, vamos a intentar inventariar lo que hay aquí y cuando quede fuera de uso, pues bueno, va para el museo, aunque lo administre la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que no es de ellos, es del pueblo español. Bueno, pues a la vista que se moderniza el ferrocarril, entran, bueno, pues tecnología avanzada y quedan fuera de uso otros elementos. Y había una mesa de enclavamiento en Orense, que era una mesa, y es muy bonita, y entonces le digo a mi presidente, que es el delegado territorial del patronato, yo explicaré ahora por qué todo esto, le digo,
vamos a hacer una solicitud oficial para que la mesa de enclavamiento que queda fuera de uso pues pase a formar parte de los fondos del museo. Entonces, la que le manda el escrito al delegado territorial es la presidenta de la DIZ, Isabel Pardo de Vera, y que le dice: estimado delegado territorial, en contestación a tu solicitud para que la mesa de enclavamiento de la estación Orense Empalme, actualmente en desuso, sea cedida al Museo del Ferrocarril de Galicia en Monforte de Lemos. Bien, es verdad que después el convenio lo tiene que hacer la Fundación. Lo tiene que hacer la Fundación y yo digo por qué. Porque nosotros fuimos los culpables de eso, ¿no? Cuando nosotros pedíamos material que estaba apartado en una estación y que, por desgracia, en este país pues hay mucho vándalo, hay gente que le gusta destrozar, pues como la respuesta no llegaba, pues conocíamos al responsable del material de Renfe y don Manuel Díaz Pavón, nos sentamos con él en la estación, en un restaurante, y le hemos planteado la situación. ¿Qué es mejor, que esa locomotora se preserve o que quede ahí achatarrada? Ah, no, hacer la solicitud que se os cede inmediatamente. La locomotora se cede y se traslada a Monforte por nuestros propios medios y montan en cólera desde la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. ¿Y cómo? En aquel momento el presidente, que no voy a poner el nombre, se fue por todos los despachos de Renfe y de la DIZ, suplicando que no hicieran eso, que fueran ellos los que tuvieran la última palabra para que esa cesión se hiciera efectiva, ¿no? Y se creó esa comisión que cualquier cosa que entra de Galicia se le da para atrás. Bueno, bien, el asunto es que la contestación, como tenían que hacer ese informe, dice en un párrafo: la Fundación de los Ferrocarriles de Galicia estará obligada a la inmediata restitución de los elementos de infraestructura objeto de cesión de uso y depositarlo a la finalización del presente contrato, 10 años. Y dice, y lo sitúan, nos lo traen ustedes a Madrid. O sea, Galicia lo restaura, va por él, lo traslada, el coste, lo restaura y a los 10 años hay que llevárselo a Madrid. Pero bueno, ¿en qué país estamos? Entonces nosotros rompimos relaciones con la Fundación y todo aquello que teníamos solicitado pues se le da para atrás siempre. Y eso es que yo veo que, salvando las distancias, muchas distancias, le pasa igual al gobierno de Galicia con el gobierno de la nación. Le niega el pan y la sal. Entonces digo, nosotros que no somos nadie, nos tratan de la misma forma que al gobierno de Galicia. Ah, bueno, cantemos victoria. Bueno, este asunto no quería tocarlo, ¿no? Porque yo, a María José Portero, que le tengo un gran cariño, la llamé por teléfono y le dije, casi es mejor que vaya otro, porque si voy yo, digo cosas. Y ella, que es muy democrática, me dice, mira, Luis, tú vas a decir lo que te dé la gana. Y con esa autorización estoy diciendo esto. Bueno, entramos a lo que son las jornadas que nos han invitado el Consejo de la Cultura Galega. El patrimonio ferroviario industrial con motivo del Año Europeo del Ferrocarril. Bueno, entonces abro ese programa y hay un párrafo que dice: después de todo el tiempo transcurrido, sigue sin existir en Galicia un museo del ferrocarril homologable al de Euskadi, museo dependiente de la compañía pública Sotren, y también, claro, por añadidura al gobierno vasco. El de Asturias, que es el de Gijón, pues yo creo que depende del Concello de Gijón. Y los otros museos, sobre todo
los que un poco, el de Galicia se parece a ellos, que es el de ancho Renfe, de material, de, que le llamamos ancho peninsular, pues están los de Cataluña y Madrid, que pertenecen a Renfe y a la DIF. Bien. Entonces, no, es verdad que no está homologable el Museo del Ferrocarril de Galicia. ¿Por qué? Porque el proyecto del Museo del Ferrocarril de Galicia se inició desde la iniciativa privada, o sea, desde la iniciativa personal, Luis Blanco, Manuel Enrique Díaz Pavón. Yo, periodista o radiofonista, como nos decían antes, pues 35 años en la radio, tenía relación con los responsables políticos de aquella época, ¿no? Y yo llegaba a las instalaciones del Museo del Ferrocarril, del depósito de tracción del Museo del depósito de tracción de Monforte de Lemos, que fue muy importante, y veía que se estaba cayendo. Y dije yo, hablo con Manuel, dice, ¿tú me ayudas en esto? Y también le pedí ayuda a los compañeros de los medios, porque por lo menos hay que difundir y decir que esto es importante y que hay que hacer algo para preservarlo, ¿no? Entonces nos dijeron, venga, pásanos toda la publicidad que quieras, bueno, información, y oye, fuimos mentalizando a la sociedad de gallega, ¿no? Acabo enseguida, María Sosa. Entonces, yo comencé resolviendo los problemas administrativos, pero yo solo, ¿quién soy yo? Entonces, en aquel momento le digo al alcalde de Monforte, y era Nazario Pin, y me dice, él me decía, me tienes que ayudar aquí en la formación de gobierno. Y digo yo, mira, a mí lo único que me interesa, yo estaba en Orense, a mí lo que me interesa es que si tú me dejas y me apoyas a crear aquí el Museo del Ferrocarril. Yo le noté a él como diciendo, este está medio loco, porque de verdad hubo muchos intentos antes de ferroviarios, muchos. Entonces, en unas jornadas que estaba el presidente de don Manuel Fraga, yo al acabar le entré y le dije, don Manuel, estamos intentando crear en Monforte, ciudad ferroviaria histórica y importante, tal, 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 tal. Y yo como le conocía, como él respondía, me dice, ¿usted lo que me está diciendo lo tiene por escrito? Y yo le digo, sí, presidente, aquí lo tiene. Entonces dijo, tendrá contestación mía antes de 15 días. Y la contestación fue antes de esos 15 días. ¿Y qué decía en la contestación? Usted tiene una entrevista con el presidente de Renfe el día tal a tal hora. Y yo, acompañado de Rafael Ruiz Sanz-Cedrián, pues fuimos allí y dice, a ver, ¿qué es lo que quiere Galicia? La locomotora de vapor, de tal, esta, la otra, la de... todo el material importante que había en el museo, ¿no? Bueno, usted se dará cuenta que esto es posible porque lo pide don Manuel. Y a don Manuel no se le puede negar nada en aquel momento, ¿no? Bueno, la cuestión es que después al alcalde de Monforte, pues aquel proyecto se le escapaba. Y sugirió crear una fundación. Y entonces, bueno, pues la fundación, desde nuestro punto, solo podemos crear una fundación privada, ¿no? Y entonces nos dijo, hablar con el presidente de la Diputación de Lugo, don Francisco Cacharro. Les pusimos el problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una fundación. Yo redacté los estatutos. Bueno, los estatutos también, fijándonos en los que en aquel momento regían en España, ¿no? Hoy tenemos unos estatutos totalmente de Galicia, ¿no? Entonces él cogió el teléfono y se puso a hablar con el presidente, don Manuel Fraga. Bueno, a ver, aquí tenemos un problema. Este museo puede ir adelante, pero necesita un presidente. Y él dijo, bueno, yo propongo a don Alberto Núñez Feijóo. La primera reunión la presidió él. Y después esa fundación siguió caminando, porque en aquel momento se decidió que el presidente de la Fundación de los Ferrocarriles de Galicia fuera un miembro del Gobierno de Galicia.
el Partido Popular perdió las elecciones, inmediatamente llegó otro gobierno y la presidenta fue doña María José Caride, que formaba parte del gobierno socialista de Pérez Toriño. No creo que me esté equivocando. Bueno. Bueno, después de la primera reunión dijimos, bueno, ¿quién forma parte del patronato? Pues aparte de la Xunta de Galicia, dijimos, aquí hay que implicar a otras instituciones. Y se invitó a la Diputación Provincial de Ourense, a la Diputación Provincial de Lugo, al Concello de Monforte, y como esas instituciones no queríamos crear también un conglomerado de funcionarios, pues dijimos, bueno, venga, y nosotros nos ponemos ahí a trabajar. Yo de presidente y secretario del patronato, Manuel, que era responsable en aquel momento, que gracias a eso fuimos avanzando. El monfortino, que es monfortino, tira por todo Monforte, Moreno Enrique de Pavón, aportaba y sigue aportando su experiencia profesional como gerente de infraestructura noroeste de Renfe, con responsabilidad directa en el personal y en la infraestructura de Asturias, Galicia, León, Zamora. También está Carmelo Parrado y, desde luego, las asociaciones de amigos del ferrocarril, que nos apoyaron mutuamente allí. Veo a Juan Galloso y algunos miembros de algunas asociaciones que están presentes ahí. Pero no le pidamos a las asociaciones de amigos del ferrocarril que restauren el patrimonio, ¿no? Porque los pobres bastante tienen con pagar el local donde están ubicados, ¿no? Es decir, vamos a ser realistas. Hombre, el problema de nuestra forma de ser, que se diferencia mucho a la anglosajona, a la francesa, que tienen asociaciones muy numerosas. Aquí en Galicia, 4 asociaciones o 5, pero resulta que los socios son 10 o 12. Y con esas cuotas, ¿qué pueden hacer? ¿Pagar la luz? Ahora ya no creo que pagáis ni tendráis el dinero para pagar la luz. Bueno, el asunto es que eso se llegó acá. Hay que decir que nosotros, ni todos los miembros del patronato, son cargos no remunerados. No cobramos nada. Gracias ahora que venimos aquí, Manuel, y nos va a hacer una pequeña aportación el consejo, ¿no? Si no, perderíamos dinero al venir aquí. No pasa nada, estamos acostumbrados. Bueno, a ver, se perdió eso. Dale, tú que te... yo, es que se movió esto. Quería ver, porque decir, ¿cómo restauramos el patrimonio ferroviario? Lo vamos a ver aquí, no es cosa de broma. Pero antes, vuelvo a mirar a Juanjo y rescato de mi archivo una documentación que dice conservación, restauración y gestión del patrimonio ferroviario por Juanjo Olaizola Elordi, director del Museo Vasco del Ferrocarril, un historiador increíble del ferrocarril. Y en uno de sus párrafos dice: la preservación del patrimonio ferroviario en España es la historia de la preservación, un camino lleno de dificultades de todo tipo, incluso de despropósitos. Sin embargo, el patrimonio ferroviario indica, y con razón, conservado es mejor, está mejor o peor, pero es conveniente que no se desguace, ¿no? Ya se restaurará cuando económicamente sea posible, ¿no? Y dice, para terminar, la situación de esta cuestión en España contrasta claramente con el ejemplo de otros países de nuestro entorno, donde esta preservación es una actividad centenaria, como es el caso de Alemania, Gran Bretaña, Francia, incluso estuve 2 días ahí, el responsable del patrimonio de Portugal,
incluso nos están pasando por delante. Bueno, pues el asunto es que, bueno, a ver si soy capaz de, para avanzar, ¿dónde para avanzar? Mira, vemos ahí la restauración de una locomotora muy emblemática, que es una 7700, en este caso es la 22, es la Reina de Pajares, y tú tienes otra allí en el Museo de Gijón. Es una gran locomotora, y gracias a que tanto Gijón como Monforte y como León, pues yo creo que son las... Zaragoza, ¿no? Pues, pero esta está en perfecto estado de funcionamiento, ¿no? Es una maravilla. Entonces, para ir adelante y que se vea la... Vale, pero no, a ver, esta locomotora... Adelante o atrás, ¿no? Bueno, tenía que verse la que se vio al principio, que era la 7700. ¿Cómo está ahora? A ver, vemos esto y ahora vemos esto. Pero ¿cuántas horas hay ahí de trabajo? ¿Por qué no más el trabajo que casi el dinero? Porque ahí fue desmontar totalmente la locomotora, dejar la caja y empezar, como es una locomotora eléctrica, cientos y cientos y cientos metros de cable. Porque por donde pueden fallar estas locomotoras, pues que el cable está ya en corto y todo eso, ¿no? Esta es una de las locomotoras. Tenemos esta 10.800. Ver cómo está en el taller y ver cómo queda. Ver cómo encontramos nosotros la rotonda ferroviaria, que hoy es, que está catalogada por la Unión Europea como patrimonio industrial a preservar. Así la encontramos. Y así está. El esfuerzo es tremendo, ¿no? Y es con los medios que nos iban dando, pero administrándonos mucho, ¿no? Ahí encontramos, pues bueno, que nos concedían talleres de empleo, que eran bastante mejores que ahora, porque había gente especializada, el monitor pues era un súper técnico. Yo quiero hacer aquí un recordatorio y memoria de José Luis Silvera, es que era fundamental en eso, ¿no? Bueno, dejamos todo eso, ¿no? Veis aquí, veis la locomotora, parte de tal, veis esta otra, la 1800, la Mikado tirando por la Riviera Sacra, ahí tenéis cómo está y cómo está ahora, ¿no? Es decir, oiga, ¿hemos restaurado el patrimonio ferroviario o no? ¿Hemos restaurado infraestructuras ferroviarias o no? Bien, y acabo. Entonces, solo para decir una cosa. En aquel momento, cuando se quería crear en Galicia el Museo del Ferrocarril, pues se suscitó un pequeño debate, ¿no? Se discutía que la mejor ubicación de un museo de ferrocarril en Galicia sería Vilagarcía o Monforte de Lemos. Los de Vilagarcía, que era Asociación de Amigos del Ferro, César se llama, ¿no, Juan? Paz descanse. Estaban contentos de decir que lo habían conseguido, y yo les decía, ¿cómo? Es que aquí vinieron una representación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles diciendo que se iban a hacer cargo y que se habían comprometido a financiarlo y a ponerlo en marcha. Bueno, yo cuando oigo eso digo, ya está, el museo se va a quedar en Monforte porque Vilagarcía jamás va a tener la oportunidad de hacer eso, ¿no? Entonces, aquí decimos la razón porque el Museo del Ferrocarril de Galicia está en Monforte. Y es fundamentalmente por tres cosas. Por tradición ferroviaria, por historia y, sobre todo, por las apropiadas infraestructuras ferroviarias para acogerlo. Estas son
las antiguas instalaciones del gran depósito de tracción vapor. Eso Monfortelemos, a partir de 1863, que entró ahí el ferrocarril en Galicia, Monforte se convirtió en el centro de comunicaciones ferroviarias, inaugurando la línea Palencia-La Coruña y dos años más tarde la de Monforte-Vigo. Durante 80 años el vapor estuvo en Monforte. Esta situación cambió la economía de Monforte, pero también cambió la de Galicia. ¿Qué era Galicia? Una Galicia subdesarrollada en el siglo XIX. Y entonces, bueno, el hecho de que entrara el Museo del Ferrocarril, pues no solo benefició a Monforte, benefició a toda Galicia. Y todo el mundo recuerda a Monforte, porque allí se cambiaban las locomotoras, las de vapor y todo eso. Y esto propició que buena parte de la historia del ferrocarril se inscribiera en la ciudad de los Condes de Lemos. El calor y el fuego de las calderas y el humo de las locomotoras de vapor que aún persisten en la memoria de los ciudadanos de Galicia y de Monforte. Bien, pues dicho todo esto, también nosotros, como el Consello da Cultura Galega, queremos que el Museo de Galicia sea homologable como los mencionados en la portada. Y aquí me quedo. Muchas gracias. Traes la silla porque estas están calientes. Luis, vente aquí a meu carón, a carón de min, que temos que falar. Unha cousa, nos piden do Muferga que distribuamos este folleto recomendable. Me comenta tamén Teresa que por protocolo COVID non debemos entregalo nos, pero hai unha mesa no fondo, no que por favor os ir pois cada un recolla o seu, de acordo? Gracias, Luis, por este folleto e pola túa intervención. Te podes achegar máis que non penso vengarme de ti. Encantado de estar a tu lado. Logo no coloquio, se hai tempo, falaremos algo e se non... Sí, Javier, la botella é esa o...? No, non é esa aquella. Esta é a tuya. La cambiamos. Eso es. ¿Quieres aquí la nueva? Sí, esta é a tuya. Este é o vaso. ¿Quieres un vaso, Luis? No, lo llevo por la botella. ¿Sí? Bueno, entonces, a continuación, va a intervir el director del Museo de Asturias, do Ferrocarril, con sede en Xixón, Xavier Fernández López, considerado y es, de feito, un experto en arqueología industrial. Licenciado en Dereito pola Universidade de Oviedo, entre as moitas cousas que fixo na súa intensa e prolífica actividade profesional, está a elaboración do capítulo de bens mobles ferroviarios do inventario de patrimonio industrial da Consellería de Cultura do Principado de Asturias, xa en 1987, e polo Concello de Xixón do inventario de materiais ferroviarios asturianos nos anos 91 e 92. É autor de moitas publicacións que teñen a ver co ferrocarril, evidentemente de tipo histórico, basicamente. É experto e moi bo coñecedor da historia dos ferrocarriles de vía estreita de España, evidentemente, e ademais é un home avanzado na súa curiosidade intelectual, porque tamén desenvolveu traballos no campo da utilización das novas tecnoloxías de deseño 3D e a simulación informatizada para a súa aplicación na recuperación e posta en valor do patrimonio ferroviario. É tamén asesor en materia de historia do ferrocarril de diferentes entidades e experto na recuperación e posta en valor do patrimonio ferroviario. Se non fuchedes ide ver os museos dos que falamos hoxe aquí e dos outros, evidentemente, o de Azpeitia esta mañán non falou expresamente del o seu director, porque nos falou de todos os museos, pero eu sí que me atrevo a decirvos que a parte do enclave onde está a súa colección de tranvías, o seu obradoiro, do que antes falou, a súa colección de trens a vapor, pagan moitísima pena. O de Xixón
Para mí fue un descubrimiento maravilloso, Xavier ben o sabe, que me quedé muy impresionada, ¿no? Somente la parte que temáis a ver con material rodante, por así decir, sino también por lo trabajo documentalístico, que é moi serio, moi interesante, nos fala das moitas lecturas que o mundo do ferrocarril nos pode dar dos múltiples temas, e personalmente me pareceu interesantísimo o traballo realizado alrededor do Soma e do mundo da minería vinculado co ferrocarril en Asturias. Ele está aquí, túa a palabra. Se si pudéramos resolver en 20 minutos para ter polo menos 10 de coloquio, sería estupendo, Javier, si podes. A las 19.05 este Dios tren habrá llegado a la estación. En punto. Muchas gracias, María Xoxé. Muchísimas gracias al Consello da Cultura Galega por su invitación, por tenernos al Museo del Ferrocarril de Asturias en cuenta en este encuentro en el que hay gente tan importante como mis apreciados colegas y amigos del Museo de Madrid, porque ser director de un museo es como ser presidente de los Estados Unidos, es una cosa que se es para siempre ya. Sí, ahí no hay expresidentes, son todos presidentes. Y, por supuesto, Juanjo, que con el que me une una amistad tan larga que ya me da hasta cosa decirlo, ¿no?, de tantos años. Juanjo, que es el número uno de indiscutible en nuestro oficio en este país y a nivel europeo, y del que tanto aprendo, aunque sea mayor que él, y aprendo todos los días. Se dice siempre voy a ser breve, yo lo que voy a hacer va a ser intentar acabar a la hora, nada más. Entonces, traigo una presentación un poco goma que se puede estirar o acortar, y me quiero centrar, en este caso, en el aspecto patrimonial del ferrocarril y el papel de un museo respecto al patrimonio ferroviario, cosa que parece una obviedad, pero creo que es un poco de lo que se trataba, ¿no? Y un poco lo que hemos hecho nosotros en el Museo del Ferrocarril de Asturias desde que este museo empieza a funcionar en 1992. Digo que empieza a funcionar en 1992 porque, claro, el museo se inauguró el 22 de octubre del 98, casi en coincidencia con el 150 aniversario del Ferrocarril de España, aunque no fue por eso, sino por la presencia del por entonces príncipe de España y actual rey en Asturias en aquella ocasión. Bueno, se hizo coincidir. Este museo ya empezó a trabajar en el año 92 en recopilación de piezas, recopilación de documentación, y desde entonces hemos seguido siempre con este criterio patrimonial. Y después, porque me lo han pedido expresamente y porque creo que es interesante, nos centraremos en cuál es nuestro plan estratégico y por qué nuestro plan estratégico es el que es, desde cuándo es y por qué lo hemos seguido. Y por si a alguien le sirve, esta filosofía que hemos aplicado en nuestro centro, que es un poco también la filosofía de todos los museos municipales de Gijón. Bueno, no me voy a extender mucho en la historia del patrimonio histórico ferroviario asturiano. Solo me interesa ahora decir que fue muy importante en relación con la minería y la siderurgia. Como los aquí presentes son más o menos todos ferroviarios, más o menos todos historiadores, o más o menos todos gente culta, más bien más que menos, todos saben que la tradición asturiana es una tradición minera y metalúrgica, y por lo tanto eso está muy relacionado con el ferrocarril. Y todo ese patrimonio que se ha ido acumulando a lo largo de más de 150, 160, 180 años ya casi, pues generó un montón de vestigios y de testimonios de todo tipo a los que el museo necesitaba hacer frente, y es lo que permite la creación de ese museo. Esos testimonios pues son desde, evidentemente, las antiguas líneas férreas, las vivencias de la gente, que nos interesaba muchísimo saber quién era la gente del ferrocarril. Uno de los lemas de nuestro museo es la gente del ferrocarril, el interés que tenemos en la gente del ferrocarril. Y, por supuesto, también el planteamiento del ferrocarril, que es una peculiaridad de los museos ferroviarios, que, al contrario que otro tipo de museos, está hablando de un patrimonio vivo, un patrimonio que se genera cada día, que se ha planteado antes el tema del AVE. Por supuesto que hay que guardar un AVE. En realidad, de acuerdo con la ley española, dentro de 10 años el AVE ya es un vehículo histórico. Por lo tanto, y probablemente estén funcionando todavía, siendo vehículos históricos. Todo ese enorme patrimonio es un poco el objeto de nuestro museo, ¿no? Ese patrimonio era uno de los más importantes que tenemos en España, sigue siendo. Se puede categorizar de muchas maneras, pero vamos a irnos a una muy canónica, que es la que lo divide el patrimonio material y patrimonio inmaterial, y dentro del patrimonio material la canónica también diferenciación tan ferroviaria entre infraestructura, superestructura y material móvil. Y el patrimonio inmaterial, bueno, es un conjunto de conceptos
en los que ahora no voy a entrar porque podríamos estar horas y horas debatiendo qué es y qué no es el patrimonio inmaterial, vamos a quedarnos con el concepto de testimonio inmaterial, testimonio material y testimonio inmaterial. Después veremos por qué es tan importante el concepto de testimonio. Bueno, ahí estamos hablando, evidentemente, de estaciones, por cierto, últimamente muy amenazadas, estamos hablando de otro tipo de edificios ferroviarios, estamos hablando de elementos auxiliares del ferrocarril, como son los azulejos, los antiguos azulejos de la estación del Vasco de Oviedo, que afortunadamente fueron preservados. Por supuesto, estamos hablando de... Perdón, porque se me ha ido para atrás. Ahora, estamos hablando de puentes, que antes también mencionó Juanjo, la importancia que tiene custodiar los puentes, conservarlos lo posible y si no documentarlos, es decir, hacer un trabajo también testimonial. Estamos hablando, por supuesto, ¿para qué vamos a decir otra cosa?, de locomotoras. En España, efectivamente, hay más de 300 locomotoras de vapor, 360 y tantas. No lo podemos decir, ojo, no podemos decir que España no sea un país en el que se haya conservado mucho patrimonio ferroviario. Se ha conservado muchísimo patrimonio ferroviario. Muchas locomotoras de vapor, menos locomotoras de otro tipo, pero también muchas, menos coches de viajeros y menos vagones de mercancías que en otros sitios. Pero no somos deficitarios. De hecho, tenemos el triple de locomotoras de vapor conservadas que en Bélgica, por ejemplo. La diferencia está en que en Bélgica casi todas las conservadas están preservadas de una manera museística o similar, mientras que en España no es así. Pero patrimonio hay, no podemos decir que aquí se ha tirado todo. Bueno, esas locomotoras están en muchos estados de conservación, hemos visto esta que está conservada por una empresa, hay muchísimas más. Otras conservadas en museos, y voy a poner uno que no es nuestro museo, el Museo de la Minería de Asturias. Hay varios museos asturianos que conservan museos de patrimonio industrial, que hay muchos recursos industriales ya musealizados o en fase de recurso en toda Asturias, afortunadamente. Hay muchas locomotoras, bastante locomotoras conservadas por ayuntamientos, muchas de las cuales están enjauladas y techadas. Esta es una solución que, a la que nos... Bueno, puedo decir que algo participamos en su día en el diseño. Evidentemente son, ahí las llaman las locomotoras Osa Petra, porque antiguamente había en el Parque de San Francisco una osa que habían rescatado, que ya, yo cuando la conocí era un niño, era una osa muy viejina, muy, muy mayor, y estaba en una jaula, la pobre estaba continuamente dando vueltas porque debía tener un estrés traumático, supongo, estar ahí encerrada. Bueno, esta es una solución, evidentemente, si queremos, agresiva para el visitante, para el visor, pero es muy buena para las locomotoras. De hecho, las locomotoras que están así custodiadas, casi todas se conservan muy bien, ¿eh? Y, por lo tanto, en el futuro será posible hacer otras cosas. Son soluciones a estéticas, vamos a decirlo así, pero que funcionan. Aquí tenemos otro ejemplo también de locomotora conservada, enjaulada, ¿no? Techada y enjaulada. Una locomotora que esté techada y enjaulada, si se consigue que no sea vandalizada, tiene muchas posibilidades de conservarse mucho mejor que la que está en la calle. Hay locomotoras en reserva, por ejemplo, las que conserva también el Museo de la Siderurgia, pendientes de su conservación. En fin, varias en otros museos. Hay también alguna historia dramática, como la de esta locomotora, que es la última locomotora de vapor desguazada en España. Por desgracia, ese dato lo tenemos en Asturias. Fue una historia que no voy a extender yo ahora, muy desgraciada, que intentamos paralizar y no pudimos. Estaba en manos de un particular y no se pudo evitar, por razones que ahora no es el caso explicar y que podré explicar. Si alguien tiene interés, se lo explico personalmente. Y después está, por supuesto, la que nosotros mismos conservamos en nuestro museo, en la que tenemos ahora, en este momento, 26 locomotoras de vapor, dos grúas de vapor y un locomóvil de vapor. De ellas, de estas, cinco locomotoras de vapor están en estado de marcha, son cuatro locomotoras y una grúa de vapor, y hay otros proyectos de funcionamiento. También algunas de las locomotoras diésel que tenemos están en estado de marcha o similares, como este es nuestro gran hall, digamos, en la nueva zona del museo que ahora se reabrirá en breve con grandes cambios. Esto es como estaba antes, pero es que no queremos enseñar lo que vamos a poner, porque es sorpresa. Entonces, ponemos fotos de cómo estaba antes a cómo va a estar ahora. Una fotografía, esta que pongo aquí ahora, y la pongo en homenaje a Carlos, aquí presente. Sí, es un homenaje a Carlos, en homenaje a una figura gallega muy desconocida, para mi sorpresa, muy desconocida en Galicia. Bueno, la verdad es que yo tampoco la conocía antes de saber que existía en forma de locomotora, que es Varela de Montes, un médico que creo que era de Santiago de Compostela, y que dio el nombre a una locomotora que se conserva en nuestro museo. Por razones que un poco largas de explicar desde el punto de vista histórico, que no tenía nada que ver con el Museo de Madrid, evidentemente, al final la placa acabó en el Museo de Madrid y la locomotora acabó en manos de un OSA. Se separaron en vida de la locomotora y, gracias a Carlos, aquí presente, se han vuelto a unir en Gijón. Es decir, la placa de la locomotora está con la locomotora. Es una cosa que nunca dejaremos de agradecer a Carlos y la sensibilidad que demostró, igual que María José cuando fue directora en el Museo de Madrid, con la que teníamos una interlocución tan agradable, que todavía la recuerdo,
con mucha satisfacción. Y es verdad, eran encuentros muy satisfactorios. En este sentido, tengo mucha suerte de contar con estos dos amigos a mi izquierda en este momento. Bien, este patrimonio se complementa también con, evidentemente, locomotoras que funcionan, ya digo. Nosotros tenemos varias locomotoras que funcionan dentro del propio museo, están encerradas porque nuestro museo no tiene comunicación con la red ferroviaria. Yo cuando empecé a trabajar allí en el año 92 ya habían cortado la vía. Bueno, es una historia muy larga y que tampoco me voy a extender ahora. Tampoco hubiera servido de mucho, probablemente, sobre todo pensando que en Gijón, aunque todavía no se ha ejecutado, está previsto soterrar el ferrocarril. Y por lo tanto, cuando se soterre, tampoco va a servir para nada, hubiera servido para nada. Pero bueno, esto es un poco la zorra y las uvas, ¿no? Es la satisfacción del que no, la explicación o la justificación del que no ha podido cumplir eso. No hubiera servido probablemente de nada el tener la comunicación ferroviaria en aquel momento para sacar trenes, visto lo que ha pasado en otros sitios. Y de hecho, porque además hay una cuestión. En Asturias, nuestro ferrocarril, sobre todo, es el ferrocarril de vía estrecha. La antigua red de FEBE, con la que tuvimos una empresa, con la que tuvimos muy buena relación en su día, y con la que se estableció un convenio en su día también para poner en marcha esta locomotora, que está funcionando, está en periodo de pruebas, un periodo muy dilatado, y que además encima tenemos mala suerte con el tema de la pandemia, en fin, pero que es una locomotora que ha hecho pruebas, ha circulado por varios sitios, y que está pendiente ahora de sus últimos retoques, una vez que se pueda ya retomar la vida normal, que evidentemente hay otras prioridades, y que es un hito porque hoy por hoy es la única locomotora de vapor autorizada para circular por la red RFIG en este momento. Que yo sepa, no hay ninguna que tiene hasta número IC, y es la única que, y de hecho es la única que ha circulado estos últimos años, porque todavía el año pasado, justo antes de la pandemia, estuvo haciendo pruebas, y evidentemente fue en marzo, la primera semana de marzo del 2020, las últimas pruebas que se hicieron, y después por razones que no tengo que explicar, pues se detuvo. Bien, este patrimonio en Asturias se organiza en forma de Museo del Ferrocarril, forma de este museo que hemos creado en Gijón, un museo que se crea porque se aunan varias circunstancias, se aúna este patrimonio que tenemos, se aúna la posibilidad de tener dinero gracias a los fondos europeos de reconversión industrial, se aúna la disponibilidad de un sitio con ocasión de la organización de las nuevas estaciones de Gijón, nuevas estaciones que por cierto ya se han tirado, es decir, se hicieron en el año 92, se hicieron las nuevas estaciones y en el 2011 ya se habían tirado todas, apenas duraron 19 años. Bien, pues en ese plan de nuevas estaciones, de las antiguas nuevas estaciones, vamos a decirlo así, se incardinó el museo, la localización de un espacio que permitía brillantemente hacer un museo del ferrocarril y que era, como casi todos los museos, como también Juanjo relataba, en una antigua instalación ferroviaria, en este caso la antigua estación del norte de Gijón. Y después, evidentemente, un interés social obvio. En Asturias se llevaba muchos años insistiendo por parte de los amigos del ferrocarril, sobre todo, pero también de otras instituciones en la creación de un museo ferroviario. Había necesidad de crear ese museo. Bueno, y ese museo se crea en la antigua estación del norte, aquí es como imágenes históricas de la estación, y así, aquí abajo a la derecha, esta es una imagen de cómo nos encontramos la estación cuando empezamos a trabajar allí. Bueno, quedaban los restos, un señor que se está llevando cosas aquí, delante de todo el mundo, un edificio que había ardido y unos trenes ahí abandonados. Entre esta imagen de aquí, que es del cierre de la estación en enero, a esta imagen que es año y medio después, pues fijaros lo que había pasado, ¿no? Un abandono total, y así se lo encuentra el Ayuntamiento de Gijón cuando toma la estación y con la dirección de la Fundación de Jorge Fernández León y de Pilar González Lafita, que tenían muy claro lo que querían hacer con los museos de Gijón, entonces Jorge Fernández León y Pilar González Lafita, con el alcalde Vicente Álvarez Areces, que estaba en aquel momento, y también tenía muy claro lo que quería para el futuro de Gijón, pues se crea una red de museos que me atrevo a decir que es única en España. Red de museos municipales, que actualmente son 9 museos, que hay museos de todos los patrimonios, hay 2 museos etnográficos, hay 3 museos de arqueología industrial, de arqueología de piedras, vamos a decirlo así, de arqueología, 2 museos de bellas artes y 2 museos de patrimonio industrial, que me honro en dirigir, el Museo del Ferrocarril y el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar sobre Vivienda Obrera. Y todos estos museos que están aquí plantean un recorrido por toda la historia, no solo de Gijón, sino también de Asturias, porque de alguna manera estos museos todos tienen relación con la historia de Asturias. Y por hoy son la red pública de museos más importante de la región, probablemente. Bueno, es un esfuerzo de los ciudadanos de Gijón y hay que agradecerles a los ciudadanos de Gijón que hayan apostado siempre por los museos. Y en ese sentido yo creo que además todos los grupos políticos de Gijón siempre han apostado por los museos. Nuestro museo ocupa un espacio de unos 14.000 metros cuadrados en una zona que era zona industrial, pero ahora está al lado de una playa, estamos a 50 metros de una playa. Esto no es una ventaja, porque la gente no va en bañador a los museos, aviso. De lo que la gente piensa, que es que estás al lado de la playa, tienes mucho público. No, porque no es el mismo público, evidentemente. O por lo menos no es simultáneo. No van a la playa a la vez que al museo. La zona industrial, la zona oeste de Gijón, la zona a la que el ferrocarril dio sentido, barrios de Natahoy y La Calzada sobre todo, el barrio también de Moreda y de Poniente,
Y el ferrocarril dio sentido porque era la zona industrial y la zona obrera, precisamente porque había un ferrocarril que lo atravesaba por el medio. No sé si se lee, espero que sí, que es donde yo me quería centrar. Bien, ¿cómo enfrenta el Museo del Ferrocarril de Asturias, que es un museo, tiene esa denominación porque hemos sido reconocidos como Museo de Interés de la Red de Museos de la Comunidad Autónoma de Asturias por el Principado de Asturias? Por eso podemos tener el apellido de Asturias, pues estamos dentro del sistema de museos del Principado de Asturias. Igual que el Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias y otros museos que hay en nuestro Principado. Bueno, el plan estratégico del museo es este documento. Es este documento. Los planes estratégicos tienden a ser, no sé por qué, documentos de 500, 600 páginas que no lee nadie. No, un plan estratégico se tiene que poder leer en un vistazo. Eso otro, ya son otros documentos auxiliares. Pero el plan estratégico, como tal plan estratégico, tiene que tener muy claras muchas cosas y tiene que ser muy breve. De tal manera que todo el mundo sepa qué es, dónde está y para qué sirve su trabajo y su museo. ¿Qué es y para qué sirve un museo? Bien, entonces nosotros dividimos el museo en cuatro categorías. El plan estratégico del museo, lo voy a leer porque es muy fácil de leer. Lo tengo que leer ahí porque aquí no lo veo yo tampoco. El plan estratégico es el documento básico para el desarrollo del museo y en el que con la mayor simplicidad conceptual se determinan. Primero, importante, el objeto. ¿Cuál es el objeto del museo? Parece una obviedad, pero muchos museos no saben cuál es su objeto, ¿eh? El objeto del museo, desde cualquier perspectiva, la perspectiva material, la espacial o la temporal, es decir, las perspectivas que nos permiten acercarnos a algo, es el patrimonio histórico ferroviario de Asturias. Así de fácil. Eso es nuestro objeto. Y todo lo que se engloba dentro del concepto patrimonio histórico ferroviario de Asturias es objeto de nuestro trabajo. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son tres objetivos muy canónicos también, muy objetivos del ICOM, ¿no? Muy simplificados. Con eso se resume todo nuestro trabajo. Conservar, investigar y difundir los testimonios del objeto patrimonio histórico ferroviario de Asturias. Es decir, nosotros lo que hacemos es conservar, investigar y difundir los testimonios de ese objeto. Y esos testimonios son elementos materiales y elementos inmateriales. Porque para nosotros una locomotora es un testimonio. Un ferroviario, la declaración de un ferroviario es un testimonio. Un documento es un testimonio. Una vivencia es un testimonio. Un oficio es un testimonio. Todos son testimonios. Una piedra, un hacha de sílex, tiene importancia no por el sílex, sino porque es un hacha. Porque alguien en su día se dedicó a darle golpes para hacer que esa piedra, que no tiene más valor que el de piedra, se convirtiera en arte. Es un testimonio, es algo escrito, imbuido en ese objeto. Y es lo que a nosotros nos interesa, dar lectura a ese patrimonio. ¿Para qué? Nosotros lo conservamos, lo investigamos y lo difundimos para que ese objeto tenga una utilidad social, que es ser un testimonio de una vivencia. ¿Cuáles son las utilidades? Las utilidades son utilidades accesorias. Fijaros que ya los objetivos ya los tenemos determinados. Conservar, investigar y difundir los testimonios. Ese es nuestro objetivo. Las utilidades son cosas muy importantes, pero que son subsidiarias. Siempre son subsidiarias. Porque sin tener un objeto y unos objetivos claros, no podemos tener utilidades. ¿Y cuáles son esas utilidades? Hay muchas. Podemos tener una lista infinita. En este caso nuestro, una utilidad muy clara de este museo fue la regeneración urbana. Es un museo que se incardina dentro de una zona que era social y urbanísticamente muy degradada y que gracias a la existencia del museo, de una nueva playa, de una nueva urbanización, se convierte hoy ahora en una de las zonas más caras de Gijón y probablemente de Asturias, ¿no? Yo me convencí de que habíamos llegado a esa utilidad cuando vi una vez un anuncio de una de las inmobiliarias que vendía pisos cerca del museo que decía, al lado del Museo del Ferrocarril. Entonces, en ese momento me di cuenta que estábamos cumpliendo ese objetivo o esa utilidad, mejor dicho. También, por supuesto, somos un incentivo turístico. El Museo del Ferrocarril de Asturias ahora ha tenido en estos 25 años, anda rondando el millón de visitantes, no hemos llegado todavía, y bueno, nosotros andamos entre 50 y 60 mil visitantes al año. Bueno, el año pasado evidentemente no, pues tenemos de obras, este año ya está siendo un año muy bueno, no vamos a llegar porque también estuvimos cerrados parte por el tema de las obras que también se han hecho en el museo últimamente. Pero nosotros rondamos esas cifras aproximadamente, ¿eh? También como un elemento de refuerzo autoidentitario. Es muy importante para una sociedad recoger y reconocer sus testimonios, conservar, investigar y difundir lo que hace. ¿Y después cómo hacemos eso? Bueno, pues para eso es para lo que ya hacemos los tochos. Una vez que ya tenemos claro el plan estratégico, empezamos a redactar papelotes, más o menos, cada vez menos, probablemente, que son los programas, los proyectos, los elementos de gestión y de organización, que son cosas que hacemos sobre aquel objeto y para conseguir estos objetivos y, en lo posible, estas utilidades. Esto es nuestro plan estratégico. Llevamos con él
Pues ya va a ser casi 30 años. De momento funciona. Me quedan 2 minutos y voy a cumplir mi horario, ¿eh? Estamos llegando a la estación. Estamos llegando a la estación. ¿Cuáles son las cosas que hacemos? Muchísimas. Me voy a centrar en 4 cosas muy, muy fáciles. Evidentemente conservamos ese patrimonio material e inmaterial. Conservamos locomotoras, conservamos vagones, conservamos objetos de todo tipo, en fin, de todo. Vaya, perdonad, porque es que a veces salta donde no debe. También, ¿qué hacemos? Colaboramos en iniciativas fuera... Jolín, perdonad, es que me va a donde no debe. Colaboramos en iniciativas fuera de nuestro propio museo, como la plataforma para la preservación del puerto de Pajares, de la que aquí se habló. Tenemos también, colaboramos con publicaciones y tenemos un centro de documentación al que le hemos dado mucha importancia, porque el centro de documentación es lo que nos permite, dentro de esas utilidades que tenemos, de conservar, investigar y difundir, centrarnos en el aspecto de investigación, que es muy importante para nosotros. Colaborar también, hacer la investigación propia y también colaborar con la investigación de los demás. No podemos hacer todo lo que queremos, evidentemente que no, pero el centro de documentación es una de nuestras claves. Hemos formado un centro de documentación, como también ha hecho Juanjo, por ejemplo, en su museo, o en el Museo de Madrid, para qué voy a decir nada, un centro de documentación que hoy por hoy tiene una gran importancia en la recuperación del patrimonio documental a todos los niveles de la historia ferroviaria, industrial y social de Asturias. Tampoco nos olvidamos de aspectos como la difusión a través de nuestra exposición, de las exposiciones temporales. Todas las actividades didácticas destinadas a los niños son fundamentales en nuestro museo. Es uno de nuestros públicos preferentes, tenemos el público segregado. Y no podemos olvidar que el museo tiene esa utilidad educativa, que antes no la he mencionado, pero la puedo decir ahora, que entra dentro de nuestra actividad de difusión y que es una utilidad, evidentemente. Y, ¿por qué no también el ocio ferroviario? El ocio ferroviario es importantísimo. El ocio ferroviario, que hay que considerarlo como una de las utilidades y uno que tiene un museo. El hacer que el ferrocarril, que es un medio de transporte amable, se convierta también en un elemento de ocio para que la gente pueda disfrutar del ferrocarril y poder hacer de este medio de transporte, que todos reconocemos como medio ecológico, amable y que hay que fomentar, una de nuestras apuestas de futuro. Y con eso, y exactamente a las 19:05 horas, doy por terminada mi charla. Muchísimas gracias. Sin desmerecer para ninguén, foche de estos estupendos, bonus y brevis bis bonum. Gracias.